compañeros. Hemos yo llevo colaborando con la asociación desde los 14 años. Sí. No en España solo, sino en Colombia, Venezuela, en Ecuador, en México, en Panamá, que también estuvimos. O sea que es una cosa que estoy muy feliz, muy contento. Y además puedo presumir que tengo una cruz de beneficencia de primer grado con distintivo blanco, que lo, este ha sido el triunfo grande porque lo que ha acarreado a cooperar con todo esto durante mi vida sobre todas estas cosas, que es la única cosa que de verdad merece la pena. Bueno, viene acompañado de su encantadora esposa, Ángeles Grajar, que nos encanta. Siempre la entrevistamos cuando tenemos la ocasión, de aprovechamos para hablar un poquito. Cualquier momento es bueno, y cuando es una razón como la de ayuda al cáncer, pues con más todavía razón. Hemos adelantado dos días, pues siempre venimos el 4, el 5, para estar aquí esta noche y colaborar. Nos veremos por Marbella. Sí, ya hasta primeros de septiembre. Que disfrutéis de las vacaciones. Gracias, gracias, gracias. Bueno, un año más también se da cita en esta gala benéfica. Miguel, que es una persona muy querida aquí en Marbella, y vienes cada año, sí, y apoyando. La verdad que sí, que me gusta mucho esta fiesta, me parece una fiesta muy bonita y estoy encantado de estar aquí otra vez. La verdad que vuestra joya ha brillado siempre en Marbella. ¿Están expuestas este año en algún sitio? No, este año no están expuestas, pero vamos, que cualquiera que quiera puede contactar conmigo. Muchas gracias. Vemos en ti también, que llevas un broche precioso. Sí, muchas gracias, sí, sí. Me ha invitado mi amiga Hasa Adnan. Buenas noches. Buenas noches. Mi querida en Marbella. Muchas gracias. Que lo paséis bien. Gracias, gracias. Pues muchas gracias, pero tú sabes una cosa, que estoy aquí gracias a él, que me cura. Si no, no estaría. Bueno, o sea, que también hay... Claro, uno tiene unos enchufes locos, ¿eh? La verdad es que esta gala lleva ya, creo que son 34 años, y usted lo ha seguido cada año. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, cómo era al principio, cómo iban vestidos las damas? En la Asociación del Cáncer la fundamos Cristina Perlac, la mujer de Justo Sánchez. Yo estaba también en los primeros, y la primera cosa que hicimos no fue una gala, fue una corrida de toros, y además estrenamos una película de Roger Moore, que entonces hacía de 00, Panorama para matar. Así empezó el cáncer, y luego ha seguido afortunadamente ayudando a mucha gente, y veo que va a seguir ayudando, que es lo importante, ¿no? Sí, pues muchas gracias por sus palabras y que pase buena velada. Gracias a ti, por... hasta luego. María José Santiago también visita Marbella siempre, y la vemos que quiere también mucho a Marbella y su tierra, por supuesto, que es preciosa, colaborando con la asociación en esta ocasión, ¿no? Siempre, el año pasado estuve cantando y este año vengo, bueno, pues como colaboradora. Espero que para el año que viene esté con todos ellos también, si Dios quiere. Profesionalmente, ¿cómo va tu gira, tu trabajo este verano? Bueno, estoy muy contenta porque tengo una notición muy grande, que ya te lo diré, ahora no, ¿eh? Te va a encantar. Próximamente, como la... Próximamente, muy prontito, pero bueno, ya está todo confirmado y todo. Y es una cosa importante para mí, y es muy bonita. Y luego, bueno, pues el día 15 voy a estar en Cómpeta, porque me hace la reina del vino. Entonces por la noche voy a dar un concierto, pero voy a cerrar, digamos, lo que es un festival flamenco que hace, y yo voy a poner el broche de oro. El día 12 voy a estar en Trebujena, que me dan un homenaje, porque también hay un concurso de copla y han querido este año homenajearme. Y bueno, yo encantada de la vida, ¿no? Y muy bien, y preparando lo que será el día 26, el gran día, el día 26 de octubre. Pero ya te diré lo que... espero, vamos, ya te lo diré. Que pases una buena velada. Muchas gracias, estás guapísima, ¿eh? Bueno, por supuesto, María Esther, cada año colaborando con la causa y con muchas otras causas que la vemos siempre, año tras año. Siempre, ya hace 33 años, ¿no? De 34. María, 34 años. Sí. ¿Cómo ves los cambios de la evolución de cada año? ¿Cómo lo ves? Mira, todo va muy bien. Yo creo que vamos a cada día mejor, ¿no? Marbella sigue siendo el paraíso de Europa y lo va a seguir siendo. Bueno, ahora Puerto Banú está, bueno, a tope. A tope, a tope, a tope, sí. Es buen año quizá, María Estela. Muy bueno, sí. Muy bueno, muy bien. ¿Veremos ya más este verano de vacaciones? Claro, ¿sí? Ya aquí hasta octubre sin parar, y luego ya sabes tú que yo subo y bajo a Madrid, que son mis dos sitios, Madrid y Marbella. Que hay todas las tiendas de marca en Puerto Banús, y que yo creo que es el atractivo fundamental de Marbella y a Puerto Banús, y me imagino que se sentirá muy orgullosa de... Hombre, muchísimo, la verdad que sí, mucho. Que se lo pase bien en esta velada y que me alegro. Muchas gracias.
Hablamos con doña Olivia Valé, también colaborando con la causa, la Asociación Española contra el Cáncer. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ya sabemos que tú eres colaboradora y siempre te gusta con las ONG colaborar, siempre cuando puedes estás aquí, claro. Siempre que no podemos estar lejos de todas estas cosas que son muy importantes, y yo puedo decir que además que Marbella ha resucitado como nunca este año, mi amiga Maika Perezcova, que es la presidenta del cáncer este año, ha podido contar con 500 personas para esta cena. Yo creo que ha batido todos los récords de todos los galas de cáncer, y yo creo que va a ser una fiesta maravillosa, y soy muy feliz de estar con todo Marbella aquí para ayudar a esta causa que a cada de nosotros ha tocado un enfermo y que para todo el mundo es importante. Olivia, como empresaria, ¿cómo va la temporada ya para tu discoteca y restaurante en tu Palacio Babilónico? Sí, yo creo que es maravilloso. La temporada la esperábamos muy fuerte, pero estábamos debajo de las esperanzas, y espero que agosto va a estar como julio, que fue fantástico. Mucha gente, muchos turistas, hasta turistas españoles que empiezan a volver a salir, a gastar dinero. Y yo creo que la economía está subiendo mucho, y ¡viva España! Gracias, Olivia. Hasta luego. So it's very nice to be here to help for cancer. And also it's very nice, the temperature is a little bit better than the last days, and I think so we have a very nice evening here. Sí, yo sabes, yo estoy muy contento que yo soy parte de esta noche, porque Mai me dice que necesito de venir con Rosa, con todas mis amigas. Es una noche estupendo, pienso yo, muy elegante todos, para una cosa que está, una maladie más importante que necesito proteger. Ahora una de más grandes sponsors de esta noche también es mi hermana Rosa, aquí, Rosa, dime. Una gran persona, una gran señora, Rosa, esta noche colaboráis también con esta sesión. Sí, nos han hecho un llamamiento como cada año, y bueno, hemos querido contribuir en todo lo posible, y bueno, pues obsequiando pues con algunos tratamientos importantes de la clínica, y estamos encantados porque además nuestro principal objetivo son los pacientes oncológicos, ya que pues hemos sido promotores de la oncotermia en España. Entonces, ha avanzado muchísimo y hay mejoría, ¿no? No solo mejoría, sino que en combinación con los tratamientos convencionales, en muchos casos se consigue la remisión total. Entonces fuimos pioneros hace 2 años, y cada vez pues se ha extendido más el tratamiento y va mejor porque no tiene efectos secundarios. Entonces estamos muy sensibilizados con el tema del cáncer. Muchísimas gracias. Gracias. Hablamos con don José Luis Yagüe, que lo vemos radiante, contento, alegre, con unos ojos que le brilla, y es porque la compañía que lleva realmente es para caerse en la baba con tu nieta guapísima Macarena. Buenas noches. Hola, buenas noches. Efectivamente, oye, son 14 años muy bien llevados, y es una oportunidad, esta noche es una oportunidad grande de todos los años, y es importante que la gala siga teniendo su fuerza. Yo sé que usted siempre ha estado muy relacionado y vinculado. Esta gala lleva, creo que son 34, 35 años, y usted lo ha seguido siempre, cada año. ¿Cómo ha visto esa evolución desde que comenzara, de esos comienzos hasta hoy, el cambio de personas? Algunas ya, claro, fallecieron, otras nuevas. ¿Cómo ve usted esa? Bueno, ha habido muchos cambios, efectivamente, y ha habido galas de mucho esplendor. Recuerdo ahora cuando vino la duquesa de York, que precisamente creo que viene dentro de 8 o 10 días a Soto Grande, y con sus hijas al Polo, y bueno, ha habido personalidades importantísimas. Entonces la gala ha sido muy importante siempre, y gracias a vosotros y a la ayuda que todo el mundo presta a este acontecimiento. Su gran periódico, La Tribuna para toda Andalucía, que es famoso en el mundo entero, no solamente en Andalucía. Muy bien, muy bien, muy bonito. Internet llega a todo el mundo. No, y además que está ahora muy ayer en Melilla me llamaron porque había sido un bombazo en la edición. Muchísimo.
edición de Melilla. Muy bien. Enhorabuena, Macarena, que está guapísima. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Bueno, saludamos ahora a Fran Camelo y a su encantadora esposa, solidarios, como siempre, colaborando con la causa, y esta es una de las más importantes, y aquí estáis una vez más. Buenas noches. Hola, Elena, ¿qué tal? Hola, Pepe, ¿cómo andamos? Bueno, has dejado tus viajes porque viajas mucho últimamente, cuando bueno, nos mandas comunicado que estás actuando fuera y has venido expresamente en esta ocasión para asistir a la gala. Pues sí, hay que venir aquí, ya sabes tú que somos solidarios y cuando hay una gala solidaria pues estamos por aquí. Pero esta noche invitados sin cantar, ¿no? Porque siempre nos encanta escuchar esa voz tan bonita, pero esta noche nos vas a privar de ella. Bueno, tú que nos quieres mucho, ¿no? Sí, esta noche vamos, estoy todavía un poquitín ronco porque he tenido un constipado, pero vamos, ya me encuentro mucho mejor y ya dentro de muy poquito ya empezamos otra vez con las giras. Bueno, ¿qué es lo próximo que te vamos a ver, ¿no? Pues tengo una actuación en Madrid, tengo otra actuación en Marbella también, y ya os contaré un poquito más. Queda una gala todavía muy importante. Bueno, han sacado muchas canciones para Marbella, pero como la tuya que se me emocionaba y lloraba, yo creo que no he escuchado otra. Bueno, pero seguiremos con esa canción. Esa canción al final tú sabes que va a ser el himno de Marbella. Sí. Ya lo verás, al final esa canción ha sido una canción que nos ha costado mucho trabajo hacerla, mucho esfuerzo, mucho sudor, y las lágrimas las vamos a dejar para cuando inauguremos la canción y digan, es el himno de Marbella, lo verás. Vamos a preguntarle esta Fónica, y sé que no va a hablar, pero bueno, ¿qué te ha parecido todo este ambiente con esta asociación, tanta cantidad de personas, que son 500? ¿Cómo has visto lo que es la puesta en escena de esta gala? Pues la verdad es que me encanta lo que veo, y veo que hay mucha gente solidaria aquí para ayudar a la gente. Sí, que es verdad, ¿verdad, Frank? Sí, qué maravilla. Sí, la verdad es que hay que serlo. Yo creo que es importantísimo ayudar a cualquier asociación que haga una promoción para ayudar a la gente, y que hay que apoyarlos, y aquí estaremos siempre. Pues que va a ser una bonita velada y que nos veamos mucho este verano y que suene la canción de Marbella. Gracias. Muchas a vosotros, gracias. Que te mejores. Que sigas.